El tipo de trabajo que yo realizo es el traje regional, la indumentaria tradicional. Es un trabajo es único, ¿vale? Cada traje es único. No hago trabajos en serie, ¿vale? Yo ahora trabajo mucho a través del ordenador con diseños que llevo a máquinas que bordan, ¿vale? Conjugo un poco lo que es el trabajo artesanal, el trabajo más manual, con el trabajo más informático en cuanto al diseño y de maquinaria. El entorno rural yo creo que hoy en día no te limita a nada, por lo que digo, porque vivimos con muchas comodidades, con la tecnología que tenemos hoy en día no te hace falta mucho más, estamos muy conectados. Yo he tenido un niño aquí y he seguido trabajando perfectamente porque lo primero, porque el tipo de trabajo que realizo, estoy aquí en una tienda muy tranquila, casi siempre, porque no es una faltriquera, no es una tienda al uso. Entonces yo a mi hijo lo podía tener incluso conmigo. La vida en entorno rural es una vida muy pausada, es más tranquila, evidentemente, que en una ciudad, pero en realidad es una vida normal, como la vida que puedes llevar a lo mejor tú en una ciudad un poquito más pequeña o más grande, no sé, cada uno al final nos forjamos nuestra vida, ¿no? Y no sé, y te mueves por donde crees y consideras que te apetece y tampoco echo de menos, no echo en falta la vida de una ciudad.